1944, la activista americana Betty Friedman notó, mientras trabajaba en Nueva York como reportera de prensa de los trabajadores, cómo las mujeres eran discriminadas. Cuando en 1949 quedó embarazada con su segundo hijo, Betty fue despedida de su trabajo por haber solicitado permiso para ausentarse, convirtiéndose así en esposa y madre de tiempo completo. La experiencia le abrió los ojos. Era un mito asegurar que las mujeres estaban satisfechas con ser únicamente amas de casa y madres. Hizo una encuesta entre otras graduadas del Colegio Smith, donde se había titulado en psicología en 1942, y descubrió que la mayoría no estaba satisfecha con la deducción. De inmediato, escribió un artículo sobre el tema. Trató de publicarlo, pero todos los editores eran hombres y ninguno quiso divulgarlo. Entonces, Betty convirtió el artículo en un libro titulado La mística femenina, el cual fue publicado en 1963 y vendió más de 3 millones de ejemplares. El libro encendió la llama del movimiento contemporáneo feminista y transformó permanentemente la estructura social en Estados Unidos y otros países. De acuerdo al New York Times, el libro fue ampliamente reconocido como uno de los libros de literatura no ficticia más prominentes del siglo XX. Betty hizo giras por Estados Unidos dando conferencias sobre sus ideas acerca del movimiento feminista. En 1966 fundó la Organización Nacional para las Mujeres y como su presidenta luchó para que las mujeres tuviesen presencia en la corriente principal de la sociedad y disfrutasen de completa igualdad. En su libro, La Segunda Etapa, Betty criticó abiertamente a las feministas de género, aquellas que directa o indirectamente arguyen que las mujeres son psicológica, moral, espiritual, intelectual y biológicamente superiores a los hombres. Betty murió el 4 de febrero del 2006. José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Betty Friedman.